Sábado en la mañana. Jóvenes, en su mayoría con camisetas blancas y propósitos ambientalistas, se reúnen frente a un supermercado del sur de la ciudad de Cali. Charlan, interactúan y entre risas y expresiones juveniles atraviesan la calle Quinta para buscar un jeep que los suba a la parte más alta de la Comuna 18. Como si se tratara de una nueva aventura como las que viven en uno de sus proyectos llamado Caminatas Urbanas. Con las caminatas recorren la ciudad y descubren lugares y problemas ambientales que luego intervienen. Suben un tramo para llegar a la meta donde hoy realizarán su actividad, el barrio Pampas del Mirador, que recibe parte de su nombre por tener una vista amplia del sur de la ciudad. Hace 8 días el terreno de acá atrás está lleno de basura. También hay una tierra que trasladamos de por allá atrás para pasarla acá. Entonces simplemente pasamos tierra y adaptamos el terreno. ¿Y hoy entonces? Y hoy sí ya plantamos los árboles y hacemos los huecos y ya. Hoy sí es la reforestación del pueblo. Años atrás, esta zona era conocida como Polvorines, que es como llaman a una guarnición militar vecina. Estos terrenos tenían bosques y fueron talados para construir viviendas, un asentamiento al que han llegado personas desplazadas por factores como violencia o en busca de mejores oportunidades para vivir en la ciudad. Más de 20 estudiantes de 5 universidades de Cali están realizando actividades que involucran el componente social y comunitario y todo esto a favor del medio ambiente en su ciudad. Ellos conforman el grupo ecológico Esquina Verde, que hoy es candidato en este capítulo a un sello verde, una marca de la naturaleza. Estos suelos, al perder la cobertura vegetal, quedaron descubiertos y vulnerables a otros problemas como erosión y deslizamientos. Por estas y otras razones llega hasta aquí Esquina Verde, a ayudar a mitigar problemas ambientales que ponen en riesgo vidas humanas y recursos naturales, mientras promueve una cultura ambiental. Se genera ese trabajo con la comunidad y se escoge esta comunidad primero por eso y segundo también porque la montaña como tal de Pampas del Mirador estaba un poco deforestada y hace más o menos 3 meses hubo un deslizamiento. Temo y tememos pues dentro de Esquina Verde y la misma comunidad que de pronto pueda haber un deslizamiento mucho más pronunciado a futuro, entonces es empezar a generar ese plan de prevención con esta reforestación. En Pampas del Mirador, el grupo trabaja desde mediados de 2009 y hoy está sembrando 40 árboles de especies frutales y protectoras del suelo y 20 arbustos ornamentales. Sin embargo, Esquina Verde empezó actividades desde mediados de 2008 en la universidad donde estudian sus gestores y primeros integrantes, realizando Biojaveriana, un evento académico donde promueve temas de biodiversidad, recursos hídricos, residuos sólidos y energías renovables. Mirando esto pues como una prioridad en el sentido que estos temas son los que, si uno no le pone atención, es lo que, si lo consumís más, se nos pierden, y si no tenés un buen cuidado frente a eso también se nos pueden escasear. En ese sentido nosotros generamos esta cultura ambiental por vía de la conferencia en estos temas y por medios culturales, como conciertos de música reciclada. Por ejemplo, en la universidad tenemos un grupo que se llama Perfusión, que hace música con instrumentos reciclados, con exposiciones fotográficas, con mimos. Bueno, vendemos la idea de la cultura ambiental por lo académico y por lo cultural. Por ahora es una organización, no, y siempre hace sin ánimo de lucro, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es como, o sea, ya llevarlo a gran escala. Por ejemplo, los ingenieros que estamos ahí, que estamos viendo ingeniería ambiental, estamos viendo eficiencia energética. Entonces es como, digamos, hacer que estas casas funcionen con energía renovable, no con combustibles fósiles que pues ayudan a dañar el planeta. Empezaron pocos integrantes y van más de 40 estudiantes vinculados. Y se han ido uniendo alumnos de otras universidades de la ciudad, quienes tienen la misma preocupación por generar cultura ambiental que ayude a mitigar y disminuir los volúmenes de contaminación y destrucción que sufre el planeta. Promueven acciones locales porque confían en positivas repercusiones globales. Lo que podemos ver que estamos haciendo es limpiar el terreno,
hablar con la comunidad y pues sembrarles como un espacio de recreación. Pero pues más allá de venir y ayudar o por una nota de la universidad, pienso que nosotros ya en la universidad, ya como profesionales, tenemos que tomar conciencia y ya pensarnos no tanto como estudiantes, sino como futuros profesionales que tenemos que ayudar a la sociedad, y esta es como la mejor forma de iniciar con eso. O sea, nosotros estamos en un ambiente, estamos viviendo en un entorno, ese entorno mismo nos da los recursos para vivir. Entonces nosotros, de cierto modo, necesitamos devolver ese favor que nos da ese medio ambiente, esos recursos. Entonces, me parece importante, por medio de estas acciones que estamos haciendo, devolver todos esos favores que nos ha hecho la naturaleza, que me parece que es muy importante, pues por lo menos con esta reforestación que hemos estado haciendo este día y la semana pasada. Este grupo es una iniciativa juvenil de universitarios que promueven un cambio ecológico y sociocultural de Cali, a través de su participación con cultura ambiental. Hoy Esquina Verde recibe un sello verde, una marca de la naturaleza por todo el trabajo que realiza a favor de la vida, de los recursos naturales y las condiciones que necesitamos los humanos para poder vivir.